Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. El ingeniero Óscar Cubas, nuevamente en esta oportunidad agradecer a la Escuela de FAT por este interesante curso. Ahora vamos a ver todo lo que es la implementación de un sistema HACCP de punto de riesgo y control de peligro, el BPM, que es las buenas prácticas manufacturadas, y el POES son los procesos operativos dentro del sistema. Todo lo que tiene que ver el sistema HACCP, para que funcione el sistema HACCP, tiene que tener buenas prácticas manufacturadas, un buen proceso operativo, ya, estructurado, y vamos a iniciar empezando qué es el sistema HACCP. ¿Por qué la sigla del sistema HACCP? ¿Por qué HACCP? ¿Por qué? Entonces, vamos a resumir como una reseña histórica, como un mini concepto, que es la sigla inglesa de Hazard Analysis in Critical Control Point, que significa el análisis de peligros y control de puntos críticos. Y por convención internacional se usa esta sigla, la HACCP. Igual que la CISO, ¿no? O algo por ahí. Y este es un sistema preventivo cuyo propósito es garantizar la inocuidad de los alimentos. No tiene como objetivo garantizar la calidad organoléctica de los alimentos, pero su uso debe conciliarse con él. Lo más interesante de esto, al inicio del tema o el tema en realidad del curso, que todo el sistema, la implementación del sistema de HACCP tiene que ver con las buenas prácticas manufacturadas, tiene que ver con las buenas prácticas de higiene que van dentro de ello, que lo voy a mencionar, y también tiene que ver con lo que es el proceso operativo estructural, ¿ya? ¿Ya? Así que seguimos. Fue ideado por Howard Bodman de la empresa de alimentos de Pittsburgh, Estados Unidos, en 1960. Esta compañía es bien interesante porque suministraba alimentos al programa espacial de los Estados Unidos, pero se dieron cuenta que los controles de calidad tradicionales no garantizaban la inocuidad de los alimentos destinados a los astronautas. Miren, ¿eh? Si bien el sistema HACCP no es infalible, representa un enorme progreso para la mantención de la inocuidad alimentaria. Esto porque el énfasis de control se hace en el proceso de fabricación y no en el producto terminado. En realidad, desde que llega el producto almacenado hasta que termina el proceso de producción, de fabricación, ya llega el producto terminado, funciona el control de este proceso del sistema HACCP. Pero lo más curioso para todos los procesos alimenticios, por decir así, en el caso de productos, alimentos de exportación, como el mango, como el arándano, como la uva, como el banano, ¿ya? Ingeniero, tiene que ver con lo que es el proceso del campo también, porque en realidad cuando tú extraes,
el producto, en realidad la fruta, siempre queda los límites o máximo de residuos, que es el límite que va dentro de la aplicación de un insecticida dentro del producto. Y es más, usan productos en premaduración que duran 60, 40 días y el límite máximo de residuos tiene que quedar a los límites optimizados para lo que es exportación o procesamiento de un producto, de un fruto, ¿no? Para llevarlos al mercado extranjero, ya sea local, ¿no? Entonces, ingeniero, usted nos habla del proceso de fabricación. Claro, si yo cojo un mango, lo que tiene que decir ahí, ojo, el límite máximo de residuos, ¿qué fungicida uso? O sea, son requerimientos en el sistema, en el proceso operativo, ojo, en el proceso operativo tienen que tener mucho cuidado. Por eso que todo lo que es el sistema HACCP funciona con las buenas prácticas manufacturadas, las buenas prácticas de higiene, las buenas prácticas de procesos operativos, ¿no? Su estructura en realidad, ¿ya? Y tiene que haber todo. Y para implementar un sistema de control de peligros, el HACCP, en una industria es fundamental que ésta tenga buenas prácticas, miren, de fabricación. O sea, buenas prácticas manufacturadas. Es decir, no hay sistema HACCP si no hay previamente un GMP o un BPM, ¿no? Para implementar el sistema HACCP en la industria, es fundamental que ésta tenga también procedimientos operacionales estandarizados de sanitización o un POES, que es el proceso operativo. Entonces, como les mencioné al inicio del curso, si no hay un sistema para implementar un sistema HACCP para que funcione bien un sistema de punto de control de peligro, tiene que haber un buen BPM, o sea, un buen proceso, buenas prácticas manufacturadas, y tiene que haber un POES, que es el proceso, ¿ya? El proceso operativo estructural, que, o las operaciones estandarizadas, como le dicen, ¿no? Que se le llama el POES. ¿Seguimos? La inspección tradicional se concerta en lo que se ve en el día a la vista, pero la inspección de este sistema evalúa el establecimiento de acuerdo a lo que sucede en el tiempo y se centra en las etapas del proceso que son críticas. El sistema HACCP tiene 7 principios. 1 es desarrollar el análisis de peligro. 2, identificar puntos críticos de control. 3, establecer límites críticos. 4, establecer monitoreo. 5, establecer acciones correctivas. Miren, no las desechas, sino que yo veo que en el proceso operativo de producción hay algo que corregir, lo corregimos. Y si no lo corregimos, el sistema HACCP no funciona. No quiere decir que lo estamos descartando. Por eso, en el 6 dice establecer procedimientos de verificación y en el 7 establecer el sistema de riesgo, ¿no? De registro, perdón, ¿ya? Vemos los 7 procesos: análisis de peligro, puntos críticos de control, límites críticos, monitoreo, acciones correctivas, verificación y el registro. Les voy a poner un ejemplo a nuestro hermano país de Chile, que el sistema era obligatorio en el año 2008 para las grandes empresas alimentarias y las pequeñas y medianas empresas continuarán con las GPN. O sea, solamente buenas prácticas manufacturadas. Pasos preliminares, implementación del sistema HACCP, conformar el equipo HACCP integrado con los directivos con antingencia en el tema, gerente general, gerente de producción, gerente de calidad, jefe de área, consultores externos. La implementación del sistema HACCP es una decisión de gerencia. Los integrantes deben tener experiencia técnica en procesos de fabricación y inocuidad de alimentos. La implementación de HACCP puede ser gradual y no necesariamente integrar todos los productos de una industria. ¿Y por qué, ingeniero?
porque es esencial capacitación del personal encargado de desarrollar este sistema o el plan. Si no se hace, lo más probable es que totalmente fracases. Lo mismo ocurrirá si no hay compromiso activo de la gerencia, o sea, la estructura de toda la industria, de la empresa en sí, ¿no? El 2, ya, formulación de la descripción y uso esperado del producto, alimento preparado, forma de presentación, población, destino, niños, adultos, forma de conservación, frío, caliente, forma de consumo, crudo, cocido. Un ejemplo, ¿no? Camarón apanado congelado, distribuido, vendido en forma congelada para todo el público, cuya forma de preparación es por cocción. Y en el caso del jugo de manzana, pasteurizado, listo para consumo, distribuido, vendido de forma refrigerada para todo el público. Un momentito, por favor, quiero prender mi luz. ¿Ya? ¿Vimos los ejemplos? 3. Desarrollo del flujograma del producto. Un diagrama claro, simple y completo del proceso es crítico para efectuar el análisis de peligro. Miren, el flujograma debe verificarse en la planta para evitar exclusión de algún paso del proceso. ¿Ya? Y ahí ves lo que vas a corregir, no lo que vas a desechar. ¿Entiendes? Materia prima, procesamiento, empaque, almacenaje, distribución. Es lo que estamos viendo con lo que es proceso o estructura, procedimientos operativos, ¿no? ¿Seguimos? Ahí vamos a ver lo que es recepción de otros ingredientes, recepción de trigo, recepción de agua, recepción de empaque. Pero si se pueden apreciar en las diapositivas, no les he enviado, creo, las diapositivas, pero, en fin, lo voy a agrandar más, lo voy a agrandar, ¿sí? A ver, ya, ahí está, a ver, voy a hablar primero. Jessica, ¿se ven las diapositivas grandes, sí? Me contesta, a ver. Bueno, a ver, participantes, miren al uno. ¿Se dan cuenta ahí que dice recepción de trigo A, B, recepción de otro ingrediente, C, recepción de agua y D, recepción de empaque? De ahí F, almacenamiento y limpieza, humectación. Todo ese flujograma, a ver, por favor, ¿ya? Lo van a ordenar desde la A, B, C, D, E, E, F, G, H, I, J, K, ¿ya? Y así, para que haya, retrocedo la diapositiva, ¿eh? Ya, así, materia prima, procesamiento, empaque, almacenaje y distribución. Ya, sí me dice que sí se ve, ya. Estas PPT son más de 200 diapositivas. Y si los voy a enviar, por correo, no se puede enviar por WhatsApp, muy pesado, ya. Entonces, les estaba hablando de materia prima, procesamiento, empaque, almacenaje y distribución. Y ahí está el número de orden, ya, de todo lo que se va a hacer en el proceso productivo, ¿no? Diagrama de flujo de proceso, categoría de proceso, producto crudo molido, producto salchicha o de puerco fresco, recepción de ingredientes no carneros, recepción de materiales empaquetados, recepción de carne, molina mezclada, reinado de salchicha, hasta el envío. ¿Se dan cuenta cómo empieza, no? Ya, y así, diagrama del flujo de proceso, y así, recepción de materiales para empaque, por un lado, recepción de retención de aves vivas, descarga, jugado, aturdimiento, sacrificio y sangrado. Miren, y ahí todo el flujograma. En lo que es evisceración, presentación, recolección de hígado, corazón, y va hasta enfriamiento, canales, pescuezos, menudo, empaque, etiquetado, almacenamiento y envío, ¿ya? Seguimos. Igual en el caso de lo que es red, sacrificio, hasta el envío. Análisis de peligro del primer principio HACCP.
peligro en cualquier agente biológico, químico, físico presentado en el alimento o bien en la condición en que esté y que éste se encuentre, que pueda causar un efecto de adverso en la salud de los consumidores. El análisis de peligro requiere un profundo conocimiento técnico de microbiología, toxicología, ingeniería de alimentos, epidemiología, legislación sanitaria y parasitología. En consecuencia, el análisis de peligro debe ser hecho por expertos. Muchas veces se requiere consultar a bibliografía respecto del producto de cuál se hace el análisis. En el caso, por decir, de las frutas, también, igual. En los animales, en el caso de las carnes también, ¿no? Se hace una previa análisis de... En el caso de la red, por decir, el carbunco, ¿no? ¿No? O los tupes, y a veces... el mercado es muy malicioso, o sea, a veces no se tiene, se le limpia un poco, pero está contaminado. Es de perverso así el mercado, nosotros mismos, ¿ya? Y a veces también los expertos deben consultar a otros expertos en alguna área específica. Bacterias, virus, hongos, parásitos, priones y protozoos. Miren. Bacterias, Clostridium bacillum, Clostridium perfringens, Bacillus, Brucella, Campylobacter, Escherichia coli y Shigella. En el caso de bacterias, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus, Vibrio cholera, Vibrio panama. El virus, virus de hepatitis, norovirus, rotavirus. Parásitos, Trichinella, Spirales, Tainosolium, Tainosenigata, Acaris lumboris, Protozoes, Cryptorhombus parvum, Entomoeba histolytica, Giardia lambilia, ya la Ciclospora cayetanensis, así. Priones, prión en la encefalopatía uniforme bovina, miren lo que les estaba hablando. Aspergillus flavus, en el caso de hongos, aflatoxina, mantepalanina, en el caso, mira, acá, en el caso de la mosca de la fruta, también, dejas unas lesiones, ¿no? Unas lesiones porque la larva es la que se alimenta del fruto. La galerina, la, en el caso también de los panes, ¿no? Peligros químicos, la histamina, escomproctocinas, toxinas paralizantes de marisco, toxinas diarreica de marisco, toxinas magnésicas de marisco, toxina neurotóxica, alcaloide del centeno y fotohemoglutinina. En realidad, el caso del marisco, se tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Un ejemplo, las personas en sí que son alérgicas al marisco, no deben comer marisco. Entonces, lo recomendable en el producto, decir, personas, prohibido el consumo de los mariscos a los que son alérgicos de este marisco. No, algo así. Y así se ya no se corre el riesgo de intoxicación, ¿no? Algo de culturización y prevención más que todo. Seguimos, aditivos alimentarios como los colorantes, preservantes, nutrientes, agroquímicos, lo que le dije del límite máximo de residuos, insecticidas, herbicidas, hormonas de crecimiento, fungicidas, anabólicos, molusquicidas, otros, difenoles, policlorinados, metales tóxicos, plomo, zinc, arsénico, mercurio, cianuro, antimonio, cobre, estaño, químicos de mantenimiento, lubricantes, detergentes, desinfectantes y pinturas, toxinas producidas por hongos, químicos no autorizados, en el caso del climbuntero, ¿no? El peligro físico. El sistema HACCP también indica que debe analizar solamente los peligros significativos. Esto introduce el concepto de riesgos en la probabilidad de ocurrencia de un peligro. Asimismo, debe considerarse la severidad del peligro. ¿Y cómo sabemos si un peligro es significativo? Experiencia, datos epidemiológicos, mortalidad, morbilidad e incidencia, información, literatura técnica, lista de peligros potenciales, factibilidad de ocurrencia, severidad y lista de peligros significativos, ¿no? La evaluación de peligros se hace en la planilla de análisis de peligro. El tamaño de esta planilla dependerá del número de pasos establecidos en el flujograma del proceso. Y de ahí el proceso operativo y ahí vienen los reclamos y todo. Eso se los voy a pasar, no lo he puesto ahí, ¿no? Pero se los voy a, también lo menciona, pero se los voy a dar rápidamente. Así. Planilla de análisis de peligro,
Etapa de proceso, resección. Miren, peligro, biológico, químico, físico, evaluación, sí. Justificación, sí. Toxina. Medida preventiva, la selección. El caso del molido, biológico, químico, físico, no. Evaluación, no. Justificación, no. Medida preventiva, selección. El caso de almacenaje, bioquímico, perdón, biológico, químico y físico, no, no, y no hay medidas preventivas. Identificación de puntos críticos de control según el segundo principio JCCP. El punto crítico de control es un proceso específico en el flujo del proceso en el cual la aplicación de una medida de control es esencial para ¿qué? Prevenir, eliminar o reducir un peligro a un nivel aceptable. Son PCC, o sea, puntos críticos de control, ¿ya? Como ejemplo, los siguientes partes del proceso, donde se destruyen los patógenos por cocción. Uno, donde se detecta fragmentos de metal y se puedan eliminar, ¿ya? Y donde se destruyen los parásitos por congelamiento, ¿no? Donde se pueden evitar el crecimiento de patógenos, pH, preservante. Donde se puedan prevenir la entrada de patógenos o residuos químicos, en caso de la fruta, baño maría, ¿no? En donde se puede evitar un peligro químico controlado, la adicción de ingredientes, y donde se puedan controlar el crecimiento de patógenos por el frío. Donde se pueden minimizar la presencia de objetos extraños, lentejas, donde se puedan minimizar los peligros biológicos y químicos, tales como obtener mariscos de aguas aprobadas, toxinas paralíticas, miren, o la selección, cepillado y lavado de manzanas en el caso de la patulina. Solo se considera el punto de control crítico aquellos puntos en los que se puedan controlar peligros significativos para la inocuidad de los alimentos. Existe tendencias a designar demasiado PCC. Los PCC, o sea, punto de control crítico, se debe limitar hasta el punto donde se pueda controlar de mejor manera el peligro significativo. Un PCC puede controlar varios peligros. Ejemplo, el pescado, la refrigeración puede controlar, mira, el crecimiento de patógenos y la formación de histamina. Y asimismo, un peligro puede requerir varios PCC. Ejemplo, el proceso de moldeado y la decocción son críticos para el control de patógenos en la hamburguesa. Los PCC son específicos para cada producto y su proceso. Y esto dependerá de qué. Plan interno de la industria, la formulación del producto, el flujo de producto, el equipo y la selección de ingredientes y los POEs. ¿Y qué son los POEs? Procedimientos operativos. ¿Qué vemos en los procedimientos operativos? Estandarizados, ¿ya? Vemos el POE 1, POE 2, POE 3, hasta POE 8. Desde el POE 1 vamos a ver el manejo de reclamos del cliente, trazabilidad en 2, recuperación de productos, mantenimiento preventivo, calibración de instrumentos, control de proveedores, control de transporte y control de documentos. Y procedimientos operativos estandarizados. Limpieza y desinfección, control de plagas, higiene de personal, manejo de agua, control de productos químicos y control de residuos. Ya sabemos qué es el POES, que es procedimientos operativos. Ya recordamos, disculpen que me detenga ahí antes de seguir continuando, en el caso del sistema HACCP. ¿De qué depende? Que se dé un buen, o sea, que el sistema HACCP funcione, ¿no? Buenas prácticas manufacturadas, dentro de ellas buenas prácticas de higiene y los procesos operativos, o los procedimientos operativos, ¿ya? Si no hay estos dos, no hay un buen sistema HACCP. O sea, no hay el sistema, no funciona, ¿ya? Al identificar los PCC de un proceso pueden no ser fácil. ¿Por qué? Por lo general se pueden encontrar en el punto de entrada al proceso, pero no siempre es cierto. A veces los PCC están en varias etapas dentro del proceso. Para ayudar a identificar los PCC, se ha desarrollado un árbol de decisiones. Es una herramienta útil, pero no infalible. Se ha llegado a las conclusiones erróneas. Entonces, nada sustituye
el conocimiento de los expertos en el área. ¿Existen medidas preventivas de control? Sí, no. ¿Modificación? ¿Se necesita control de estas razones de inocuidad? No. No es un PCC parar así. Todo este es el árbol no para los que es el PCC. Establecimiento de los límites críticos. A ver, retrocedo. Retrocedo. Retrocedo aquí. Por lo general se puede encontrar en el punto de entrada al proceso, pero no siempre es cierto. A veces están en varias etapas dentro del proceso. Y acá está proceso 1, proceso 2, proceso 3, proceso 4. Acá ponen sí, sí, acá también podemos, en todo lo pueden encontrar, ¿no? Establecimiento de los límites críticos, tercer principio. Límite crítico es un criterio que debe cumplirse en el punto crítico de control que representa los márgenes usados para asegurar que la operación genera productos y no. Cada PCC puede tener uno o más límites críticos. Ejemplo, mayor temperatura 72 grados Celsius por temperatura igual 15 segundos para eliminar patógenos durante pasteurización de la leche. Temperatura mayor a 93 grados por temperatura 120 minutos por el tiempo, por espesor de producto 1.5 centímetros. El límite crítico se establece sobre base científica. Las fuentes de información son publicaciones científicas, reglamentos, expertos, estudios experimentales. En muchos casos es posible que los límites críticos no estén disponibles fácilmente. En estos casos debes seleccionarte un valor conservador. En este caso debe fundamentarse las razones de su elección. El límite crítico debe medirse mediante parámetros que obtengan en forma inmediata. Temperatura, tiempo, grosor, acidez, etc. No se recomienda parámetros microbiológicos por demorar mucho en obtener resultados. Fijados los límites críticos, es conveniente fijar los límites operacionales. Miren, un límite operacional es un criterio más inscrito en el criterio, o sea, en el crítico, y permite tomar medidas correctivas antes que se exceda el límite crítico. El límite operacional toma en cuenta las variaciones normales de temperatura de un equipo. Y ejemplo, una freidora con una variación normal de temperatura de menos más 4 grados centígrados se considera este factor para fijar el límite operacional. 75-71, 4 bandas de seguridad, límite operacional y límite. ¿Ya? Cuando el parámetro controlado se desvía del límite operacional, se debe efectuar una acción llamada ajuste de proceso. El ajuste de proceso es la acción destinada a retornar el proceso a los límites operacionales. El ajuste del proceso permite actuar rápidamente para evitar tener que tomar una acción correctiva que implique tener que reprocesar el producto y tener que destruir el producto. Monitoreo de los puntos críticos de control, cuarto principio. El monitoreo es la secuencia planificada de mediciones o observaciones de los parámetros de control para evaluar un PCC. Su propósito es asegurar el cumplimiento continuo de los límites críticos. Los resultados del monitoreo deben quedar documentados. El monitoreo permite detectar inmediatamente la pérdida de control de un PCC, tanto el límite operacional como el límite crítico. Pérdida del límite operacional, ajuste del proceso, pérdida del límite crítico, acción correctiva. El monitoreo de un PCC debe responder cuatro preguntas. ¿Qué se van a monitorear? ¿Cómo se va a monitorear? ¿Cuándo se va a monitorear? ¿Y quién lo va a monitorear? ¿Qué? Características del producto. ¿Cómo? Instrumentos de medición. Termómetro, reloj. ¿Cuándo? Continuo, discontinuo. ¿Y quién? Persona encargada. Tal como se señaló para el caso de los límites críticos, debe enfatizarse en el monitoreo que debe hacerse en tiempo real. Por tanto, solo se usan parámetros físicos y químicos puestos que dan resultados inmediatos. El equipo de medición que se usa para monitorear un PCC deben ser precisos para asegurar que las mediciones sean reales. Para ello es muy importante la calibración periódica de estos equipos. Siempre que se pueda, debe usarse el monitoreo continuo. Muchos parámetros importantes pueden vigilarse en esta forma: temperatura, tiempo, metales, vacío.
El instrumento de monitoreo no controla el peligro por sí mismo. Los registros deben controlarse periódicamente para tomar medidas. El intervalo de revisión de los registros de monitoreo está en relación directa con la cantidad del producto que está dispuesto a arriesgar el producto si se excede al límite crítico. Así, si se quiere arriesgar poco producto, los intervalos deben ser cortos, cada 30 minutos, cada una hora, etc. Las personas responsables del monitoreo deben ser aquellas que están en la línea del proceso y los operadores de equipo. Vigilan el producto, equipo en forma continua y pueden observar de inmediato cualquier cambio. El deber es informar inmediatamente los incidentes, desviaciones del límite crítico, que es lo primordial, para asegurar que se hagan ajustes en el proceso y acciones correctivas en el tiempo apropiado. Si no, se va a hacer el reproceso y la desechación del producto, ¿no? El personal a cargo del monitoreo debe estar capacitado en las técnicas de vigilancia de puntos de control crítico, totalmente consciente de la importancia de los puntos críticos de control y el sistema HACCP, tener fácil acceso a los instrumentos de monitoreo, informar con precisión cada actividad de monitoreo, registrar en las planillas apropiadas los informes de monitoreo de su puño y letra, además de su firma. Acciones correctivas, que es el quinto principio, perdón, de este sistema. La acción correctiva es un procedimiento a seguir cuando ocurre desviaciones del límite crítico. Su propósito es restablecer el control del proceso y determinar la disposición segura del producto afectado. Acciones correctivas son aislar y retener el producto para evaluar su inocuidad, desviar el producto hacia otra línea donde la desviación no sea crítica, reprocesar el producto, rechazar la materia prima y destruir el producto. Las acciones correctivas deben estar a cargo de profesional con conocimiento completo del producto, proceso, plan del HACCP y con autoridad para la toma de decisiones. Toda acción correctiva debe estar documentada. El informe de acción correctiva es de mucha utilidad. Permite identificar el problema recurrente, proveen la prueba de disposición final del producto afectado, ayuda a modificar el plan HACCP en caso necesario. Procedimiento de verificación, sexto principio HACCP. La verificación son aquellas actividades de que establecen la validez del plan del sistema, que el sistema esté funcionando de acuerdo al plan. Tiene como propósito saber si el sistema, siendo implementado de acuerdo al plan, una frase muy interesante, haz lo que dices y si este es válido, estás haciendo lo correcto. La verificación consta de varios elementos, validación del plan HACCP, calibración de instrumentos, la revisión de registros, el muestreo del proceso, el análisis del producto final, la inspección gubernamental y las revisiones del plan HACCP. La validación es la acción de determinar que el plan, implementado correctamente, controlará efectivamente los peligros significativos de un producto alimenticio. Para eso es el sistema HACCP. Es decir, si el plan HACCP tiene base científica, está aprobado para controlar el peligro. Y para eso hay que tener las buenas prácticas manufacturadas, ¿no? Unas buenas prácticas prácticas manufacturadas y buen POEL, ¿no? El buen procedimiento operativo, ¿ya? La validación puede ser hecha por el mismo equipo HACCP o por un consultor externo. Naturalmente, lo hacen los dos. Antes de echar a andar el plan, debe ser validado. Lo hago en forma rutinaria, se recomienda una vez al año. Sin embargo, también cuando hay factores que lo meriten, por ejemplo, cambios en la materia prima, que es lo ideal, verificar, cambios en el proceso, peor aún, auditorías adversas, también, desviación de frecuencias, también, nueva información científica, sí, y nuevas prácticas de distribución. La calibración es la actividad que busca garantizar la precisión de las mediciones que se toman en los puntos críticos de control. Todos los instrumentos usados para el control del PCC deben calibrarse con una frecuencia que nos asegure la precisión de las mediciones. Todas las calibraciones deben registrarse incluyendo fecha, método de calibración, resultado de pruebas efectuadas. Las muestras dirigidas tienen como objetivo verificar el cumplimiento por tener el proveedor o ciertas
parte del proceso. Ejemplo, presencia de sulfatos en los camarones, presencia de salmonina en los huevos, presencia de patulina en las distintas etapas del proceso del jugo de manzana. ¿Ya? La revisión de registros generados por cada PCC son muy importantes. Proveen documentos para demostrar que están funcionando dentro de los parámetros de seguridad establecidos y permite verificar si son supervisados con la periodicidad apropiada. La revisión del plan HACCP debería ser anualmente, pero también puede hacerse cuando se detecta una falla importante en el proceso o cambio del producto. Y es lo ideal para que funcione este sistema HACCP. Y dentro de ellos está lo que es las buenas prácticas manufacturadas. Seguimos. En los análisis microbiológicos del producto final no son efectivos como monitoreo de rutina, sin embargo, son útiles como medida de control de calidad. Las inspecciones gubernamentales son muy importantes para la verificación del sistema, ya que esto proporciona una visión diferente del tema. Los auditores del gobierno generalmente tienen una visión más amplia y más experiencia con muchos planes del sistema HACCP, por lo que sus sugerencias son válidas, ¿no? Sistema de registro, séptimo principio. Los registros son parte esencial del plan del HACCP y ¿qué permite? Comprobar que se han cumplido los límites críticos, comprobar que se han tomado acciones correctivas, proveer medios de monitoreo para ajustar el proceso. Así hay registro de monitoreo, registro de acción correctiva, registro de verificación. Todos estos registros deben estar actualizados y disponibles para las autoridades sanitarias. Certificación de registro. Y ahora vamos a ver lo que es ya más las buenas prácticas manufacturadas. ¿Ya? Buenas prácticas manufacturadas como introducción, que son retos de la industria agroalimentaria, lograr y mantener la calidad de productos, producir alimentos con inocuidad, satisfacción del cliente, responsabilidad, gerente, jefe de área, supervisores, operarios, o sea, todo el personal está comprometido para este sistema. Las buenas prácticas son el conjunto de normas, procedimientos, controles, condiciones que proveen y garantizan el logro de condiciones de higiene y limpieza, que son implementados antes, durante y después del proceso de producción y en las instalaciones de la planta o establecimiento con el fin de garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos. Áreas: personal, instalaciones sanitarias, físicas, servicios de planta, equipo, utensilios, procesos, almacenaje, distribución, limpieza, saneamiento y control de plagas. Beneficios: fundamento de cualquier sistema de control y garantía de calidad, minimiza los riesgos de contaminación, concientiza a empleados de todo nivel, apoya los niveles de gerencia y de supervisión en la exigencia de hábitos y condiciones de trabajo seguros, apoyan en la productividad. Higiene, enseñanza, capacitación constante, elaboración de folletos, colocar carteles de baños vestidores, lavado de manos, cuando se va al baño, tocan cuando han tocado, manejar las verduras, carne, curva, toca la cara, nariz, ¿no? Higiene, lavado de manos, cuando se debe lavar la mano, después de ir al baño, antes y después de comer, después de limpiar algo derramado, después de lavar, o sea, todo lo que es higiene, ¿no? Buenas prácticas de higiene, lavado de manos, ¿no? Hábitos de higiene, no peinarse donde se manipulan los alimentos, no usar anillos, no realizar acciones, todo eso. Instalaciones para comer, no comer ni beber en áreas de producción, ni en vestidores. Si se cuenta con un comedor de cafetería, la preparación y manejo de los alimentos debe tener niveles de higiene deseados. Si no hay comedores, provee facilidades adecuadas, sillas, mesas para poder comer, ¿no? Salud, educación sanitaria, documentación, tarjeta, pulmones, salud, capacitación sobre el aceite. Todo el personal administrativo, gerencia, examen médico, ¿no? Salud, equipo para los primeros auxilios, enfermedades contagiosas y heridas, contar con un plan de urgencia por brote, al sufrir la herida, el caso de ahorita lo que estamos en pandemia, mucho más todavía lo que es la higiene, el lavado de manos. Caso de edificios, localización y mantenimiento, determinar próximos factores que puedan contaminar, ríos, basureros, instalaciones situadas lejos, vías de acceso, zonas usado para carga, descarga, ¿no? Sistema de desagüe, medio de limpieza, construcción de instalaciones,
que sean sólidas, disponer de espacio suficiente, diseño que permita la limpieza fácil, diseño de todas las operaciones que se realicen con higiene y seguridad. Pisos, materiales impermeables, no absorbentes, o sea, todo limpio. Paredes igual, materiales impermeables, no absorbentes. Techo, superficie interior lisa, construcción con materiales aprobados, ventanas y otras aberturas. La altura también, ¿no? Tener sedazos, removibles fácilmente con limpieza, zócalos de ventana. Puertas, ser de superficie lisa, no absorbente, cierre automático, anchas menos de 1.5 metros de ancho, puerta de acceso a área, distancia máxima para la salida, rampas y escaleras, de materiales antideslizantes, escaleras de características que permitan transmitir para ella la comodidad, fluidez y seguridad, localización de baños, construcción de instalaciones, separación de vestidores, todo bien detallado, ¿no? Todo bien colocado, que no haya ninguna falta de higiene, todo seguro. Construcción e instalaciones, también de los baños, especialmente, ¿no? Construcción e instalaciones, cantidad de inodoros, un ejemplo. Personal mismo sexo, de 1 a 15, inodoros 1, de 16 a 35, 2, de 56 a 80, 4. Para más de 80 empleados, agregar un inodoro por cada 30 personas. O sea, no colocar botes de basura al lado de los inodoros, usar papel que pueda depositarse dentro de los inodoros. Miren, ¿ah? Vestidores, localización, separadores de baños, independientes para cada acceso, construcción de instalaciones, locker de metal, locker de cobertura para ventilación, vestidores para ver mangas, materiales de plástico, ancho pasillo entre las filas del locker. Vestidores, construcción, instalaciones, mantener las condiciones óptimas de las vestidores, duchas, para que no se contagie la ropa. Instalaciones para lavado de manos, instalaciones adecuadas para el lavado, estaciones de desinfección, instalaciones separadas de operarios. Mire, servicio de planta, agua, disculparán por favor, suministro, agua potable, según la ISO 29001, si es un pozo propio, deben estar dentro de una planta y tener agua de calidad sanitaria. Pozo de tener más de 3 metros de profundidad, evitar entrada de agua filtrada, análisis periódico de calidad de agua, abundante suministro de agua y compresión, hielo y vapor. Hielo debe cumplir que sea agua potable, hielo debe tratarse, manipularse, el vapor del contacto directo con alimento, todo eso. Tuberías y eliminación de aguas residuales, diámetro que se deben ser suficientes en grandes para soportar cargas máximas, o sea, que no haya ningún derrame, nada, ninguna contaminación. Drenaje, con contar con drenajes adecuados, drenaje con pendiente de 1.5 a 5%, cubrir abertura superior de malla gruesa, salida de drenaje, diámetros internos y así. Iluminación también, alumbrado natural, artificial, bombillas y lámparas colgadas, o sea, ventilación suficiente para impedir condensación, desarrollo de moho, todo eso, seguridad y higiene, ¿no? Basura, áreas adyacentes, ubicación de basureros, manejo de la basura, recipientes siempre tapados, que no se caiga nada, que no haya ninguna contaminación de nada. Diseño y construcción de instalaciones, de equipos y utensilios, incluye simple herramienta hasta con compleja maquinaria electrónica, no debe colocarse debajo de tuberías de agua, equipos instalados de forma que deje espacio para realizar trabajos ordinarios, diseño simple, contornos redondeados, etc. Material y estado del equipo, mesas y superficies del trabajo usados para la selección, corte, materiales aceptables, metal, acero inoxidable, plástico, resina, materiales no aceptables, cobre, aleación, cano, etc. Materiales y estado del equipo, según el equipo y utensilio, toda superficie de equipo, utensilio, recipientes y otro de entre contacto con alimentos deben ser lisas, sin picaduras, sin grietas. O sea, deben estar sin óxido, ¿ya? Todo equipo, utensilio, mal estado, debe reparar, no debe botarse en realidad. Mantenimiento debe mantenerse en perfecto estado, implementar y ejecutar programas de mantenimiento, ¿no? Condiciones generales, en el caso del BPM, proceso. Contar de manuales de operación de producción, formulación, rendimiento, seguir procedimientos indicados en los manuales, zona de trabajo, recepción, limpieza, fabricación, mezclado, durante las actividades, preparación o productos no genera polvo durante la limpieza. Consideraciones generales, los empleados deben lavarse las manos, instalar y usar piletas. Todo proceso debe ser supervisado por personas calificadas para preparar alimentos con menor contacto posible, no usar objetos de vidrio en área de proceso.
usar tapones oídos, si usan lentes de contacto no deben tocarse los ojos, evitar el exceso de aceite o lubricante, todo producto en proceso o ingredientes, recipientes deben estar tapados y bolsas deben tener cierto, ¿no? Operaciones de máquinas, como lavado, selección, pelado, cortado, desmenuzurado, condiciones que proteja la contaminación. Mire, cocción, temperatura de 70 grados centígrados por 25 minutos, enfriamiento de 60 a 7 grados centígrados a menos de 4 horas, y luego refrigerar, colocar alimentos en recipientes poco profundos en cantidades que no excedan de profundidad, ¿no? Operaciones, mantenimiento de clientes, refrigeración, congelación y dos congelación, ¿no? Todo ese proceso. Procedimiento y manejo de producto, tener cuidado con transporte, manipular bolsas, recipientes conteniendo materia prima, inspeccionar que no haya materias extrañas, inspeccionar materias primas antes de ser llevadas al área de proceso. Procedimiento y manejo de producto, ninguna materia prima, producto, proceso o terminado debe permanecer en el equipo o estar un día más para otro. Toda actividad relacionada con el proceso, uso de materias primas, usar solamente utensilios y recipientes limpios. Toda superficie de trabajo, utensilios, debe estar limpio. Recipientes sin uso deben guardarse limpios. Procedimiento de manejo de productos, recipientes, materiales primos, productos limpios. No reusar envases descartables. Bolsas de recipientes de materiales primos, uso de mantenerse cerrada e identificada. Todo producto en proceso dejado en el área durante el descanso periódico de comidas o visita de baño deben cubrirse con plástico. Los controles, contar con un sistema adecuado para realizar y documentar controles, debe incluir manuales y guías. Todo registro o dato anotado debe ser claramente legible, o sea, usar tinta. El área donde se mantiene debe estar limpia. Si los registros de control de temperatura se hagan según el proceso, presentar deviaciones, estas deben ser explicadas por escrito. Registro de reportes deben mantenerse por 2 años, reporte de quejas de consumidor por 5 años. Prevención de contaminación cruzada, asignar áreas específicas para cada fase. Personas que manipulan materias primas o productos no deben tener contacto con productos terminados. Miren, lavarse las manos entre una y otra etapa. Todo equipo que haya contenido contacto con materiales primos o contaminados debe lavarse. Reseccionar ingredientes debe limpiarse bien lejos de las áreas de proceso. Evaluación de calidad, elaborar y aplicar el programa de sistematizado de calidad. Aseguramiento de calidad, función de acuerdo a las políticas y lineamientos, tener control sobre los productos procesados. Todo producto contaminado o adulterado será rechazado, es lo ideal. Método de laboratorio aceptado, laboratorio de análisis físico, químico, etcétera. Aseguramiento de calidad, garantizar y certificar el uso adecuado del procedimiento, registro de análisis y control. Almacenamiento, almacén y distribución, entradas y plataformas techadas, techo libre de goteras, mantener utensilios, o sea, todos estos puntos para que el producto almacenado no se contamine. Inspeccionar los embarques, o sea, todo control de inventarios, tomar precauciones para evitar materias primas que sufran contaminación, lo que les estaba diciendo. Mantener alimentos perecedores a 7 grados centígrados, todo. Productos y recipientes deben colocarse de la forma que existe en el espacio y permiten circulación de aire frío, o sea, para que no se forme moho ni nada se contamine. El transporte, todo el vehículo debe ser inspeccionado antes de ser cargado. No transportar alimentos con otro producto que ofrezcan riesgo, o sea, cruzada. Productos de envase resistente deben ir abajo. Las cargas deben ir ajustadas para evitar golpes entre sí. No haya lesiones, y ahí se forma, pues con el frío a veces, la misma temperatura forma el, ¿no? Contamina. El transporte de vehículos que transportan alimentos o materiales primos deben estar construidos en materiales que puedan limpiarse y sanearse con facilidad, para que no se puedan contaminar los alimentos que transportan. Vehículos no deben estar mojados en su interior, porque eso es. Programa de limpieza y saneamiento. Limpieza. Remover la suciedad, residuos, tierra, ¿no? Propósito, eliminar la suciedad, residuos. Saneamiento, desinfección, matar microorganismos, generalmente emplear productos químicos o calor. Se aplica en las superficies ya limpias, en la práctica, desinfección, sanitización o saneamiento, ¿no? Saneamiento, propósito,
inactivar y reducir máxima cantidad de microorganismos, el uso continuo de ciertos desinfectantes, ningún procedimiento de desinfección puede dar resultados satisfactorios si no se le precede antes una limpieza completa. Importancia, aspectos éticos y morales, seguridad de los alimentos, prevención del brote de enfermedades, bienestar y satisfacción del consumidor, eso es lo que se debe hacer. Aspectos operativos y administrativos, constituyen una medida preventiva, exigen evaluación, proveen información, contribuyen a la reducción de contaminación cruzada, apoyan al control de plagas. En el caso de aspectos económicos, la importancia, contribuyen a la optimización de costos de calidad, prevención, evaluación y falla, lo que minimizan los costos relacionados con los reprocesos, que ya no se reprocesa, pues, ¿no? Minimizar costos relacionados con la pérdida de venta, aspectos legales, código de salud, higiene de alimentos y reguladores de la FDA. Etapas de un programa, en el caso del programa de limpieza y saneamiento, obtener un compromiso de apoyo de gerencia, evaluar las condiciones existentes, tipo de suciedad, productos, saber en qué grado está, fijar objetivos y prioridades, asignar autoridad y responsabilidad, definir recursos necesarios, diseñar y documentar el programa, implementar el programa, enfatizar el supervisión, inspección de evaluación, seguimiento y control, definir e implementar el programa de incendio. Componente mínimo, organización personal, políticas de objetivos, presupuesto, capacitación, áreas de elementos, productos, métodos, equipos, frecuencia, documentación y evaluación. Componente de un programa, en cuanto a contenido, estructura y programa, debe proveer instrucciones claras de servir como referencia, permitir la evaluación del desempeño contra el objetivo preestablecido y promover retroalimentos correspondientes. Documentos contenidos, demostrar cumplimiento de requerimiento legal. Diseño del programa, evaluar condiciones existentes, personal, responsabilidad, cobertura, planeamiento, evaluación, control, calidad de agua, identificación de área de problema, incidencia de problema y presupuesto. Objetivo, lo que se pretende, se desea. ¿Qué pasó? Espérense un ratito. Disculpen. Políticas y objetivos. Lo que se pretende, se decía ahora, objetivos generales, proteger la salud pública, cumplir con las regulaciones correspondientes de protección de alimentos y saneamiento, asegurar que se está produciendo y comercializando productos seguros y inocuos de alta calidad, política y objetivo, objetivos específicos, reducir las violaciones de inspección del 50% de los próximos 6 meses, mejorar la calidad microbiológica de los productos, determinar la efectividad de los procedimientos y productos de limpieza y saneamiento. Organización y personal, en el caso del diseño del programa, definir los aspectos organizacionales jerárquicos, todos tienen que comprometerse, definir necesidad de personal y esquema de trabajo, asignar responsabilidad y autoridades, o sea, darles una buena calidad de trabajo, un buen ámbito laboral. Presupuesto disponible asignado define grandes dimensiones y alcance del programa. Renglones de inversión incluyen mano de obra, productos químicos, equipos, utensilios, capacitación y evaluación. Capacitación, lo que es el personal a cargo de las funciones de limpieza y sanitización, ¿no? Áreas y elementos, definir áreas físicas de la planta que se incluye el programa, ¿no? Baños, bodegas, patios, ¿no? O sea, todo lo que es producto, también identificar posibilidades en cuanto a los productos que se van a utilizar para realizar las actividades de limpieza y sanitización, de acuerdo al producto que haya. Seleccionar los productos más idóneos, ¿no? El producto para lo que productos evaluados, seleccionados, proveedores deben proporcionar una hoja técnica, lo que les decía, deben definirse, comunicarse, supervisarse, etc. En caso de detergentes, características, propiedades mojantes, de acción no corrosiva, saludables, solubles en agua, inoloro, dispersantes, estable, económico y biodegradable. Todo lo que se busca. Clasificación, alcalinos, ácidos, tensoactivos, surfactantes, detergentes alcalinos, suciedad orgánica, saponifican, alcalino clorado, mejora la propiedad de surfactantes, alcalis fuertes, alcalis débiles, ácidos, suciedad inorgánica, disolver sarro minerales, fuertes, fósforos, sulfuros, débiles, lácticos, cítricos, usos industriales, lácteas, nunca mezclar alcalinos con ácidos. Tensoactivos, surfactantes, agentes mojantes, disminuye detección superficial, aniónicos, alquil benceno, sulfanatos, catiónicos, almiónicos, cuarentenarios, no iónicos, ¿no? Incorporados en los anteriores ácidos y alcalinos también. Y así,
Desinfectantes, características de acción bactericida, fungicida, soluble en agua, baja toxicidad, no irritante, inolorio y económico. Productos, clasificación, clorado, yodoforos, amonio cuarentenario y parasíticos, ¿no? Aspectos considerados, inactividad de suciedad, temperatura de solución, tipo del contacto, concentración, poder, frescura y estabilidad. Método y procedimiento de método, manual, mecánico, inmersión, presión, alta, baja, automático, normalmente se combinan. Método y procedimiento, prelimpieza, prelavado, remoción, sólido, moje, limpieza, lavado, remoción de suciedad, enjuague, remueve detergentes. Desinfección, mayor reducción, eliminación de microorganismos, enjuague final, remueve tras desinfectante, secado, el ambiente con material desechado. Métodos y procedimientos considerados importantes, no se debe desinfectar una superficie sin haber limpiado antes. Número preciso de etapas varía según circunstancias, tipo de superficie, tipo, cantidad, orden de etapas de mantenerse, acción mecánica. ¿Ya? Todo es el programa de limpieza y saneamiento. Equipos y utensilios también utilizar y definir las necesidades del equipo, accesorios. Equipos y accesorios de utilidad deben ser aprobados, uso de plantas alimentarias, hacer referencia específica, ¿no? Identificación, rotulación. O sea, si se debe que hay un producto, un utensilio que ya no vale, ya lo deben cambiar, ¿no? Frecuencia. La frecuencia de realización y evaluación de las distintas actividades de limpieza y sanitización debe establecerse por cada área, ¿no? En cada programa, frecuencia establecerá siguiendo principalmente el sentido común, historial, naturaleza, o sea, de acuerdo a lo que se presente en los puntos críticos, ¿no? Evaluación, supervisión continua, que es lo que se debe, ¿no? Plan de evaluación debe incluir responsables, frecuentes, momentos, instrumentos, procedimientos, acciones, ¿no? Documentos y registros, programa completo, incluyendo todos los registros, información anterior también que se recolecta. Documentos y registros, contenido general manual, tabla, contenidos, objetivos para cada área, elemento, maquinaria, producto, equipo y accesorio. Diseño y programas, documentación y registro, método de procedimiento, responsabilidad, instrucción, frecuente, plan de maestro y cuándo y qué y dónde. Diseño de programas, documentos y registros, forma de monitoreo, registro anexo, otro, nombre, firma, fecha y laborador. Puestas en marcha, etapa, validación, modificación, inducción del personal, ya sea constante, periódica, puesta en marcha, verificación y evaluación. Programa de control de plagas. ¿Por qué? Porque son las que causan más daños, pérdidas económicas. Y lo que más daños causan en higiene, en las instalaciones, eso. Prevención, para una buena sanidad y seguridad de alimentos, evita la eliminación de estos. Factores de considerar, impedir el ingreso del establecimiento, mantener la limpieza de la planta, no dejar residuos de comida y prevenir la multiplicación. Prevención, reparar edificios, paredes, o sea, todo que no entre y se propague la plaga, ¿no? Prevención, mantener limpio, igual, ventanas, aberturas, instalaciones de interior. ¿Cómo ingresa? Por empaques, o sea, todo tiene, todas las áreas, todo el proceso productivo, si yo almaceno, por ahí debe entrar, o el transporte, y todo, ¿no? Insectos voladores, mosca, rastreo, cucaracha, araña, coleópteros, etcétera. Plaga común, roedores, ratones, rata, murciélago, ¿no? Manejo integrado de plaga, considerar generar prevención, que es clave, la responsabilidad de todos. Debe usarse pesticidas y químicos, insecticidas, que sean medidas efectivas y de desinfección y no contaminación para el personal también. Debe conocerse los distintos tipos de plagas, ¿no? Sus características, de eso se trata el manejo integrado de plagas, el MIP, ¿no? Principios básicos: inspección regular de las áreas de alto riesgo, implementación de medidas, evaluación de grado de infección, aplicación integral, estudio de biología, evaluación de efectividad de medidas usadas, aplicación de medidas correctivas. Programa de control de plaga. Control de plaga debe hacerse de acuerdo al programa de plan debidamente estructurado. La diversidad de especies de plaga exige que los programas de control deban definirse y estudiarse con detenimiento. Programa de control de niveles, prevención, erradicación y control. Método físico, mecánico, biológico y químico, en caso de venenos y pesticidas, ¿no? Programa de control de plaga, insectos voladores, prevención del medio de orden, limpieza, trampas, todo lo que sea para lo que es insecto volador. Insectos rastreos, igual. Insectos taladores, igual. Control biológico, feromonas, para que no haya toxicidad en el ambiente, ¿no? Programa de control de plagas en casos de roedores, también condiciones óptimas, porque ahí vienen los roedores.
¿no? El control físico, trampas, el control quimo, rodenticidas, ¿no? Anticoagulantes, crónicos, etc. Aves, objetivo, prevenir su ingreso, ¿no? Los techos, ventanas, todo lo que se debe para controlar esta plaga. Programa de control de actividades indispensables, inspección, monitoreo, qué, cómo, cuándo y dónde, quién puede en la información de este programa, evaluación, ¿no? Auditoría, verificar el cumplimiento de programas internos y el programa de control de plagas. Gracias por su atención. Ajá. A ver. El sistema HACCP es muy amplio. En el caso de las buenas prácticas manufactureras, es muy amplio. También se hace una evaluación de una planta y donde tú puedes ubicar quién no está cumpliendo las buenas prácticas manufacturadas. Ahora, vimos que el sistema HACCP, ¿ya? Es un sistema que funciona y si se... Y, su buena función de este sistema, que requiere buenas prácticas manufacturadas, o lo que vimos, y ¿qué más vimos? ¿Qué más vimos? Los procedimientos operacionales, ¿no? Dentro de las buenas prácticas manufacturadas está las buenas prácticas de higiene, ¿no? Y el caso de los procedimientos operacionales, ¿no? Todo lo que es almacenaje, operaciones, ¿no? El llevado, el control, materiales, o sea, y es más, todavía, en el caso de, también las denuncias, o sea, eso también, o sea, ver que el producto sea de calidad, a eso va un sistema HACCP, con todas las buenas prácticas manufacturadas, con buenas prácticas de higiene, las buenas, buen POES, ¿no? Procedimientos operacionales, da un buen sistema HACCP y da un buen producto final inocuo, libre de contaminación, ¿no? Para que no se contaminen las personas, un buen producto. Como ejemplo, podemos apreciar qué producto es lo que se nos ofrece. Y la presentación, congelado, frío, dentro de eso la alimenta, se consume ese producto por cocción. O sea, todo eso es un sistema HACCP. El final de este sistema es dar un buen alimento sano, ¿no? Y no contaminado. El ingeniero Óscar Cubas se despide. Muchísimas gracias. Y antes que me vaya, alumnos, no se olviden de pedir, por favor, sus certificados. Esto va a aumentar su perfil curricular. El ingeniero Óscar Cubas nuevamente se despide. Muchísimas gracias. Y muy buen día. Y no se olviden, mañana también tenemos un tema muy interesante, ¿no? Un tema muy interesante, todo lo que es promotores sociales, así que por favor, a todos los participantes, inscríbanse, es muy interesante también. Bueno, me despido, muchísimas gracias.